Gracias. Antes de comenzar, estamos hablando de que realmente Venezuela ha tenido sus altibajos en el jazz. Ha tenido pues épocas en que era prácticamente una música escondida, música que estaba solamente en locales nocturnos, por allá en los años 40, 50, en los 60 comienza a tener cierta aparición hacia las calles, hacia los locales externos como los teatros, las salas de concierto, y de ahí los 70, los 80 y los 90 pues tuvo mucho auge. Conversábamos también de que veíamos que en los años 90 abríamos el periódico y podíamos ver hasta dos espectáculos de jazz en un domingo, sábado y domingo, y que bueno, los últimos 5 o 10 años abrimos el periódico y puede pasar un mes o dos meses y de repente vemos algo, lo cual significa que en cierta forma ha habido un descenso de la participación de los músicos e inclusive pues del público. Por supuesto, esto va también con las grabaciones de disco, la difusión, lo cual ha hecho pues que se encuentre algo apagado, pero es cuestión de que vuelva a resurgir, y el jazz históricamente ha tenido sus altibajos en todas partes del mundo. No creo que Venezuela sea una excepción. Como dijo hace rato, lo importante también de esta reunión, como dijo Will, en la época que yo escribí el libro que se llama Jazz en Venezuela, fue muy, pero muy difícil hacer ese libro, ¿no? Porque no se conseguía información en ninguna parte. Hubo que registrar periódicos muy viejos, revistas, catálogos de teatro, entrevistar a personas, los cuales muchas veces cuando uno entrevista a personas y no entrevista a todas las personas y no ha logrado vivir el momento, puede que la interpretación que se le dé no sea la correcta y puede haber puntos de vista contrario, y eso es lo bueno, porque de repente da más información. Pero con estas sesiones que se están haciendo en este momento, yo creo que es una oportunidad para ir creando una memoria auditiva, no sé si es el término correcto, para que en el futuro los que quieran seguir investigando y mejorando las cosas pues puedan apoyarse en algo vivido realmente por la gente que está acá, que vive. El jazz en la historia se ha dado como por escuelas, ¿no? Cada músico, digamos, de una época, digamos, y de una localidad, por ejemplo, los músicos de la West Coast, de la costa oeste, ¿no? Ellos eran cultores del jazz, del cool jazz. Había otros movimientos, como el movimiento del free jazz, por ejemplo, el movimiento del bebop. Todos, digamos, eran como expresiones estéticas en las que todos los músicos estaban como trabajando en esa dirección, todos con un buen grupo de esos músicos, ¿no? Siempre han habido excepciones, ¿no? Yo creo que en Venezuela no ha sucedido eso. Yo creo que en Venezuela el jazz puede verse como fenómeno de personalidades. Yo lo veo, por ejemplo, con músicos contemporáneos conmigo, como Pedrito López, como 2 años más joven que yo, y Junior Romero, que es como 5 años mayor que yo, pero bueno, más o menos contemporáneo. Y estoy hablando de ellos dos, bueno, de Roberto Girón, por ejemplo, músicos que somos contemporáneos, que a veces tocamos juntos, que compartimos ideas, pero la música de Pedro es muy diferente a la de Junior, y la de Junior es muy diferente a la de Roberto Girón, y la de Roberto Girón es muy diferente a lo que yo pretendo hacer también. Entonces yo creo, bueno, sí, imagínense si hablamos de un Víctor Cuica, por ejemplo. Víctor es un tipo único, ¿no? Entonces yo creo que el jazz en Venezuela se ha dado un poco así, como un fenómeno de personalidades, más que de movimientos estilísticos, ¿no?
Entonces, bueno, quiero dejar eso ahí para que continúen mis compañeros del panel o muchísima gente a lo largo de los años ha hecho intentos por establecer un festival que perdure, y son muy pocos los que en Venezuela hasta el momento existen. Podemos mencionar entre otros el de Los Inocos, creo que es el más longevo que hay, 18 años en la actualidad, creo que es el único que ha llegado, porque Festival de Jazz de Caracas, segundo Festival de Jazz de Caracas, cuatro ediciones, algo así, Festival de Jazz Internacional, perfecto, dos ediciones. El Festival de El Hatillo, que, y me perdonan si hay alguien de El Hatillo, yo considero que eso no es un festival, me parece una idea, muy personal, me parece aberrante llamar un festival de jazz donde simultáneamente están 3-4 artistas en 4 sitios distintos y donde no caben 20 personas. Veíamos un poquito lo que estábamos hablando y volvemos a lo que ha sido los festivales de jazz. Los festivales de jazz han comenzado, y Simón es la autoridad máxima que ha investigado con propiedad, creo que en años 55, sí, fue que se hizo el primer festival de jazz en Venezuela, en Caracas específicamente, y evidentemente tenía que ser en Caracas porque no había otra plaza donde pudiese llevarse a cabo. Yo debo decir que lo que yo quisiera dejar como planteamiento aquí y para el futuro es que la mayoría de los eventos musicales del jazz local, del jazz venezolano, que ocurrieron en esos años no están plasmados. Lamentablemente no fueron grabados. Increíblemente no tenemos la memoria auditiva de esos eventos, solo podemos contarlo, y eso es grave. Eso es grave porque incluso países con menos posibilidades tecnológicas de las que nosotros teníamos en esos años tienen memoria histórica grabada de sus artistas de jazz, de sus artistas folclóricos, de sus artistas populares. Nosotros tenemos mucho de todo menos de eso. Ese es el género menos grabado en Venezuela y menos conservado en Venezuela. Y lo digo con mucho pesar, ha sido la causa principal el hecho de que los empresarios y los productores locales, nuestros compatriotas, creen que no pueden ganar dinero con este género, cuando realmente lo que no están capaces de hacer es producir bien producido, valga la redundancia, el género para entonces encontrarle frutos. En los años 70 y 80, la tecnología era costosa y era especializada, digamos, con respecto al mundo sociocultural. Así que los artistas de jazz solo podían grabar si una disquera o una productora contrataba el estudio, porque no había un estudio a la vuelta de la esquina, había unos poquitos. Pero increíblemente, como él bien apuntó en su material, había mucha gente que patrocinaba el género, porque le parecía interesante o porque le parecía que le daba gran clase a su negocio, bien sea un banco, bien sea una agencia de viajes o lo que fuese. Y entonces había mucha posibilidad de producir, a pesar de que la tecnología era escasa y costosa. Ha transcurrido el tiempo, hoy la tecnología es muy económica, prácticamente las tenemos todas en la casa, todos podemos grabar en nuestra computadora, pero paradójicamente no hay quien quiera arriesgar para difundir el género. Este mes de jazz yo lo arranco partiendo de ese disco, del primer disco de jazz que se grabó en Venezuela, por eso se llama 51 años de jazz en Venezuela. Evidentemente antes de ese disco hay una trayectoria de jazz, porque si no, no se hubiese podido hacer nada, ¿no? Tan sencillo como eso, pero estoy partiendo de ahí, pues de ese registro. Exacto, no hay registro. Y bueno, de todas maneras, los discos anteriores, los pocos que salieron, era con pinceladas de jazz, pero no tan sencillo como sin concesiones. Esto es jazz, tan sencillo como esto, y así lo queremos, y así salió al público, ¿no? Y bueno, lo que lamento de todo esto es que de repente tú ves ahí nombres como Joe Fabri, Abel en la batería, bueno, el mismo Gallo, Pucho Escalante, gente, nombres que ahorita, inclusive con los contemporáneos, como uno, no
saben que existe. Tú le dices ahorita, bueno, Benny Goodman, ah, claro, cómo no, el disco tal y cual y Pascual. Pero no tenemos esos íconos más presentes o más a flor de piel, ¿no? Entonces es un poco mi preocupación, por eso este evento de todo este mes es dedicado netamente a Venezuela, sus expositores. Ojalá pudiesen venir cada día más gente a apoyar esto y a hablar, pues a decir, porque evidentemente es muy cuesta arriba para los investigadores, porque de una u otra forma todos los que estamos aquí somos investigadores y nada más nos reforzamos prácticamente en la conversa. O sea, cuando hablamos, yo no sabía que tú sabías esto, y así es que lo vamos, pero no conseguimos pues nada de informativo, o sea, es muy escaso. Entonces, tenemos que cuidar hoy. Yo creo que en la actualidad se están realizando muchos esfuerzos precisamente gracias a lo económico, a la tecnología, y te lo digo porque me llegan con mucha facilidad. Muchachos jóvenes, tenemos incluso ya discos terminados, discos hechos, de producción independiente, que los han hecho. Bueno, de todas maneras, desde mi punto de vista, yo considero que el momento que vive Venezuela musicalmente es muy importante. Y lo digo desde todo punto de vista, no por el surgimiento de los talentos, sino también la parte académica, digamos, clásica, los conservatorios, que están teniendo ahorita una apertura bien interesante hacia otros estilos musicales, y creo que es el camino indicado para que nuestros músicos venezolanos tengan lo mejor de los diferentes mundos y sus estilos. Yo debo decir, un poco concretando eso y para cerrar, que recientemente se creó en la máxima institución de estudios en Venezuela, que es el UDEM, se creó la mención jazz, en la cual yo soy muy afortunado de dar clase, y lo he dicho tres veces en público, y lo he hecho para decirlo, para mí ese paso es un sueño hecho realidad. Se está enseñando jazz en una universidad en mi país. Me gustaría mucho es que cada vez que ustedes vean en la prensa o porque alguien les comunique que un grupo venezolano va a dar un concierto de jazz, lo mejor es presentarse para apoyarlo, emocionarlo un poco más y darle continuidad a eso, que ellos vean la respuesta del público, a veces con ganas de seguir continuando.